Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy jueves 25, nuevamente con un programa de esta serie de Historias en Nuestra Voz. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Dirección General. Tenemos el día de hoy un programa muy especial con una invitada muy especial. Ella es creadora y líder del proyecto 4R bajo el programa de aprovechamiento de residuos sólidos. Es un placer que esté aquí con nosotros acompañándonos. Muy buenas tardes, Katia Cid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y como siempre tenemos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, que vamos a comenzar con su presentación. Así es, bueno, pues buenas tardes, como ya mencionó el maestro. Para comenzar con la pregunta, bueno, ¿qué significa o qué es 4R? Mira, pues 4R representa un proyecto que se trata básicamente de poder manejar, aprovechar y buscar que los residuos puedan ser reciclados, puedan ser separados. Y la cuarta R, nosotros hemos estado trabajando siempre, hemos escuchado siempre sobre reducir, reusar y reciclar, pero la cuarta R se la pusimos por la reeducación, porque la reeducación es lo más importante. Si no nos reeducamos, ¿cómo vamos a aprender a hacer pues la separación y a tener esta conciencia tan importante de que cada uno de nosotros podemos hacer algo en favor de nuestro ambiente? Ok, bueno, se nos pasó tantito la presentación de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, ¿sí? Hola, yo soy Juan Carlos. Y yo soy Rodrigo Eduardo. Ok, ya lo habíamos comentado, es un proyecto de nombre 4R que ya la instructora ya lo comentó. Y vamos a comenzar con la serie de preguntas que tienen los alumnos al respecto de este proyecto, ¿sí? Ok, 4R, abarcando todo, ¿en qué consiste? Bueno, ¿en qué se enfoca, pues? Bueno, básicamente, Juan, se enfoca en poder aprovechar, llevar a un medio de reciclaje todos aquellos residuos sólidos que pueden ser reaprovechados. Básicamente hablamos del papel, del cartón, del PET, de la lata, que son materiales que tal vez todo mundo sabe que se pueden reciclar y reutilizar, pero el problema es que muchas veces no hacemos nada al respecto, y ahí es donde está la situación. La idea del programa era y es motivar a la gente, hacerla sensible y además estimularla para que tenga un incentivo, una razón, mucho más allá del ambiental, que es muy, muy fuerte y es real, que tenga una razón todavía más para poder persistir en separar, para poder persistir en aprovechar, en acopiar el material que se puede reciclar. Una duda también es, ¿qué ventajas o qué beneficios trae consigo este proyecto? Mira, Rodrigo, las ventajas que nosotros le otorgamos y le vemos al programa, primero que nada es que la gente adulta en los lugares de trabajo, en sus centros laborales, puede hacer algo en favor del medio ambiente. Muchas veces es más el tiempo que están en los centros de trabajo que el que están en sus propias casas en cuanto al tiempo para generar residuos, porque muchas veces la gente vive muy lejos y ya nada más llega a su casa a pernoctar. Entonces aquí la idea es que durante el día, cuando tú estás en tu centro de trabajo, aprendas a acopiar el material que es reciclable, a mantenerlo separado y generes en la comunidad laboral esta costumbre de separar en fuente, es decir, desde que el residuo empieza a ser residuo, para en adelante. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una mezcla de los residuos sólidos, lo que va a pasar es que ya no van a servir para ser reciclados. Mencionó que hay que tener pues ya la costumbre de reciclar en trabajos, oficinas y escuela, ¿no? Pero ¿qué tan difícil, bueno, podría ser que hacer llegar a la gente estas ideas? Para que, yo no sé, pues puede ser que un cierto grupo de personas no tenga bien en claro todavía el proyecto y se les sea difícil. Hay acciones o, no sé, como que planes o objetivos para que lograr que si la gente se enfoque
en cooperar para que se pueda reciclar la basura. Sí, Juan, mira, la manera como funciona el programa parte de unas sesiones de sensibilización donde hablamos con las personas que trabajan en el inmueble y se les comenta lo importante que es. Pero más allá de eso, tratamos de volverlo, por eso es una sesión de sensibilización, volverlos sensibles al tema. Es difícil porque normalmente cuando la gente está en su trabajo, pues va a trabajar, incluso deja de lado los problemas personales, las cuestiones de otro tipo, porque quiere concentrarse en el trabajo. Y nosotros llegamos y los sacamos de ese asunto y les hablamos de la realidad de todo el mundo, de la realidad de lo terrible que es la tala inmoderada, el gran problema ambiental en el que estamos, y a veces pareciera como que lo ven como una cosa que no tiene que ver con ellos o que no les interesa, cuando la realidad es que hoy mismo todos tenemos una situación de necesidad importante al ver los efectos de la contaminación. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros podemos decir, no, yo estoy en mi casa, no tengo ningún problema, todo está bien, yo limpio mi casa y todo está bien. Pero cuando no llega el agua a tu casa, ya sabes que es porque hay un problema, porque no hay agua suficiente, porque está demasiado contaminada. Cuando hay problemas porque te dicen, tú no puedes salir a hacer ejercicio al aire libre, también ya sabes que esto es por la contaminación. Entonces la contaminación es una realidad. No podemos creer, no podemos pensar que, bueno, le pasa a otra gente o pasa en otros países o yo no tengo nada que ver. Al contrario, el objetivo de la sensibilización es que la gente sea receptiva a la idea de que cada uno podemos hacer algo en favor del ambiente, así como hemos hecho mucho en contra del ambiente. Bueno, como usted ya nos mencionó, se basan más en los residuos sólidos. ¿Qué tipos de residuos son esos? Mira, los residuos sólidos son todos aquellos residuos que hay dos tipos, ¿no? Los que son reciclables y los que son reciclables y los que no son reciclables. Los que son reciclables, obviamente, pues son los que nos interesan. Los residuos sólidos que no son reciclables, por ejemplo, son aquellos que nosotros podemos encontrar en los desechos de hospitales, como los pañales, algún material así que no puede ser susceptible de ser reciclado. Pero hay muchos residuos inorgánicos reciclables, como el vidrio, la lata, el cartón, el papel, el PET, que son material que no tiene para cuándo acabarse. O sea, no hay un material que sustituya las ventajas de este material. Por ejemplo, te puedo hablar del papel, ¿no? Se estima que todavía el 95% de la información que existe en el mundo todavía está en papel. Y el papel es muy importante para nuestra vida, porque lo que más amamos está en papel. Las actas de nacimiento, las escrituras de la casa, las actas de matrimonio, de defunción, mis papeles, de todo lo que yo poseo está en papel. Dice la frase, papelito habla. Entonces, el consumo de papel es tanto, tanto. Y desafortunadamente nosotros estamos tan acostumbrados a papel, porque es económico además. Entonces, no ponemos tanta atención en qué hacemos o qué le pasa al papel cuando ya no lo estoy ocupando. Por eso para nosotros es muy importante que la gente tome ese detalle de conciencia. Si el papel es importante, si el papel es valioso, hay que reciclarlo. Hay que reciclarlo y hay que aprender a separarlo y a aprovecharlo al máximo. Antes de mandarlo a reciclar, podemos ver si realmente ya lo ocupamos por ambas caras, si no lo podemos utilizar para alguna otra necesidad. Y ese tipo de ideas, si las tienen ustedes como estudiantes y van a su casa y las realizan, entonces generan un ejemplo muy importante que los adultos van a ver. Aquí siempre se maneja la idea que el adulto es el que le da el ejemplo al menor, pero no es así. En este caso, todos los adolescentes son mucho más susceptibles de aceptar todas estas actividades ambientales y trabajar en ellas, y por eso es muy importante y por eso me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Okay. Nosotros como jóvenes y estudiantes, como lo mencionó, podemos ayudar, ya sea pues educando a nosotros, a nuestros hermanitos, a tíos o incluso a nuestros padres. Pero nosotros, ¿qué acciones específicamente tendríamos que hacer para que
pues para dar esa como que motivación a la demás gente para que reciclen. Pues mira, acabas de hablar de una palabra muy importante que es la motivación, ¿no? Como decíamos al principio, muchas veces te están pidiendo cosas, te están pidiendo que separes, te están pidiendo que ahorres, te están pidiendo que compres verde o que pienses bien en lo que vas a comprar. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿O cuál es la ventaja? Primero que nada, es muy importante reconocer que vamos a tener un sentimiento real, sincero, de satisfacción personal al saber que estamos haciendo algo correctamente. Pero más allá de eso, por ejemplo, en el programa, lo que nosotros hacíamos era retomar esta idea muy, muy básica del trueque. Fíjate, lo que se hace en el programa es lo siguiente. El inmueble empieza a copiar el material y la empresa recicladora, o puede ser alguna sociedad cooperativa, recoge el material, va y lo comercializa o lo reutiliza. Esos kilos que son pesados son transformados en nuevo material. No hay dinero involucrado, sino es tú aportas material y nosotros te damos material. En algunos casos puede ser más papel, pero pudiera ser otras cosas. También hubo, por ejemplo, algunos inmuebles que no querían papel porque su papel venía impreso y entonces decían queremos cuadernos. Y llegamos a imprimir cuadernos específicamente del programa. También nos pasó una cosa muy especial con la red del sistema de salud de la Ciudad de México. Ellos no querían papel, pero ellos estaban acopiando mucho, mucho cartón derivado de sus actividades naturales, que es la recepción de medicamentos y material. Y entonces lo que sucedió ahí es que llegamos a un acuerdo y la empresa que se llevaba todo este material acopiado les pagó, o sea, les hizo el trueque de darles termómetros digitales, a tal grado que toda la red de la Secretaría de Salud cambió sus termómetros de mercurio por termómetros digitales. Esto te habla de que hay un incentivo, hay una motivación, no nada más estás haciendo las cosas porque te lo dijeron, porque pues ya qué, o porque dicen que afecta, sino porque estamos viendo que puede haber recompensas. Las recompensas también pueden suceder ahora cuando tú pones atención en comprar productos que tengan esta etiqueta ecológica. Aunque no existe una etiqueta oficial para todo el país, las empresas sí manejan etiquetas ecológicas. Por ejemplo, cuando compras agua y lo haces con marcas que sabes que la botella está reciclada. Ahora, lo mejor sería no comprar nunca botellas de PET, ¿no? Si lo podemos hacer, pero eso sería lo mejor, ¿no? Pero, o sea, si ya mencionó usted que utilizan el trueque, ¿eso les beneficia o les afecta? Ya si, o sea, el trueque, pues ya sabemos que se utiliza desde hace tiempos ya más antiguos, pero ¿cómo lo utilizan ustedes? Sí, mira, la cuestión aquí, Rodrigo, es que todas las oficinas, las oficinas del gobierno concentran todos los recursos en un solo lugar que se llama Secretaría de Finanzas. Entonces era poco atractivo para el personal de todos estos inmuebles, era poco atractivo saber que iban a reciclar, iban a recibir y que si era dinero tenía que ir directamente a la Secretaría de Finanzas. Entonces ideamos que a través de una recompensa, es decir, dar material por material, la gente sintiera, viera, porque ya sabes que si tú le dices vamos a usarlo para reciclar o va a tener beneficios, pero no lo ves, muy rápidamente se te va el entusiasmo. Pero si tú ves los resultados, entonces las evidencias son mucho más motivadoras que el hecho de que yo venga y hable, ¿no? Sino, si tú ya ves que acopiaste y que recibes más material de ese mismo o del que necesites por lo que estuviste haciendo, lo sigues haciendo, o sea, sigues separando y se vuelve un hábito. Y al volverse un hábito lo llevas a tu casa, lo inculcas y lo replicas. Suena muy interesante porque pocas veces se toca este tipo de temas y más en las escuelas, ¿no? En primarias, en secundarias. Y yo tengo una pregunta porque me di a la tarea de revisar ahí alguna información respecto al proyecto. De acuerdo al objetivo se generan 4 etapas de procedimiento, que es el diagnóstico, la sensibilización, la implementación y la evaluación. Pero antes de que me responda, vamos a hacer una breve pausa. Quédense con nosotros aquí en Historias en Nuestra Voz a través de Gest Media, de Gest TV, porque de Gest te ve aprendiendo. Oye, ¿y cómo es tu novio?
A veces es lindo, es tierno. Solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro La Sociedad Moderna, y los invito a que sigan ahora el programa La Sociedad Moderna TV por The Gest Media, donde con ayuda de nuestros invitados vamos a explicar diferentes temas, como puede ser las diferentes generaciones, los millennials, la generación Z, la generación X, el papel de la mujer durante los últimos 30 años, vamos a hablar un poquito de la educación, en este caso para la generación Z, entre muchas otras cosas más. Los invito a que nos sigan los lunes de 12:30 a 1, aquí por The Gest Media, y en las redes sociales, obviamente, me encuentran como Jorge Escamilla H. Invitamos a ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Así que no se lo pierdan, nos vemos los lunes de 12:30 a 1, La Sociedad Moderna TV por The Gest Media. Gracias. Ok, ya estamos de regreso, y comentando lo que hace un momento estábamos platicando, me di la tarea de revisar un poco la información de este proyecto, y bueno, para lograr este objetivo se necesitan cuatro etapas, ahí me corrigen, que es la etapa del diagnóstico, la etapa de la sensibilización, la etapa de la aplicación, la implementación, y finalmente la etapa de la evaluación. Mi pregunta es, ¿en qué consiste cada una de estas etapas? El diagnóstico, la sensibilización, implementación y evaluación. Sí, profesor, mira, en el diagnóstico lo que nosotros hacíamos era que ya que el inmueble aceptaba la invitación para poder participar en el programa, se hacía un recorrido donde se contaba el número de botes, el tipo, y se hacía una revisión visual así básica de cuáles eran los residuos que predominaban. Normalmente cuando un inmueble te llama y quiere que implementes el programa, pues es porque ellos ya saben que tienen posibilidades de participar, porque tienen residuos inorgánicos reciclables que pueden entregar. Y entonces se hace todo este recorrido y tú ves si realmente hay alguna actividad de separación, de acopio, si hay algo o si de plano no hay nada. Y también el contenido, te decía, de los botes de basura, se hace una cuenta, se hace una valoración de más o menos cuántas personas son, se le pregunta a la gente de la intendencia y también a los responsables de compras, porque también ellos saben más o menos cuál es el material que más se consume y cuáles son los tiempos en que se consume. Después de esto, entonces, se programan sesiones de sensibilización que, como yo te comentaba, buscan básicamente que la gente tenga esta apertura mental, o sea, un cambio de paradigma de la manera como ve la basura, los residuos, de cómo los ve. Y nosotros usábamos mucho el término, tenemos que ser un pepenador. Y es muy triste porque la gente tiene un concepto muy peyorativo del término pepenar, pero pepenar significa separar, simplemente separar. Entonces, teníamos que decir, bueno, si yo tengo en mi escritorio tal y tal y tal residuo, bueno, lo acomodo en donde debe ir. Eso es todo, separar. La separación en fuente es el problema más grave con el manejo de los residuos, pero es la solución. Cuando nosotros aprendemos a hacer separación en fuente, pues todo cambia. Después de las sesiones de sensibilización, entonces se hacía ya la implementación. Se empezaban a manejar fechas, por decir, bueno, vamos a empezar a venir dentro de una semana, dentro de 15 días, y qué es lo que están haciendo ustedes, ponen letreros, ponen cajas, compran más botes, qué es lo que están haciendo y cómo la gente empieza a trabajar. Por eso siempre hay un contacto en cada inmueble que se dedica, incluso toman fotografías y bueno, pues se vuelve ya una cuestión que, donde buscas evidencia de los avances, ¿no? Y después de que se empieza a hacer esta implementación,
pues vamos a la primera recolecta, el primer acopio, se hace un pesado y se ve cuántos kilos de material, puede ser PET, papel, cartón, lata, de cuánto de ese material se está recibiendo, ¿no? Entonces tú ya tienes un estimado porque ya hiciste una primera evaluación. Y entonces ahí te vas dando cuenta si la gente está apoyando o si no está apoyando. Cuando el inmueble lo decide, se hace un corte y en ese corte es como se viene el trueque. A veces no les conviene por 50 kilos porque te van a dar muy poquito y a veces empiezas a acumular, como les decía que fue lo que pasó con Secretaría de Salud. Ellos juntaron toneladas de cartón para poder hacer lo que hicieron. Y así, si hay algo que arreglar, si hay que hacer más sesiones de sensibilización o si hay que buscar estrategias más inteligentes, la cuestión de evaluación es donde nos lo va a dar. O sea, ahí es donde vamos a tomar la decisión y decimos, ¿sabes qué está maravilloso o sabes qué está muy flojo? La gente no quiere participar. Es muy raro que pase porque cuando empiezan uno, dos, tres, los demás se entusiasman, se motivan y se crea comunidad. No, normalmente la gente sí quiere participar cuando se ve como un programa general para todo el inmueble. Comentaba que este proyecto surgió en 2010, ¿o me equivoco? Surgió en 2010. De acuerdo a la última etapa de la evaluación, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente ante este proyecto? Mira, a la primera, hay muchos tipos de respuesta. La mayoría es positiva absolutamente, pero como todo, pues también hubo gente que tuvo así como expresiones raras, ¿no? Había gente que decía, es que ¿por qué voy a separar yo los residuos? Para eso está la gente de intendencia. Y había gente que decía... Y eso casi no se da en las escuelas, ¿eh? No, yo creo que no. Pero ¿sabes qué? Pero la mayoría de la gente ya cuando empieza, lo difícil es empezar. Pero ya cuando empieza, se hace el hábito muy pronto y además se siente uno bien, porque está uno haciendo lo correcto, ¿no? Muchas veces no tenemos esta oportunidad de decidir qué hacer con los residuos. A veces, por decir, vamos a pensar que quieres deshacerte de un mueble, es un problema, ¿no? Es un problema deshacerte de un mueble. ¿Por qué? Porque a veces no se lo quieren llevar, porque tú mismo no lo puedes sacar de tu casa. Cuando lo sacas, inmediatamente lo tienes que mover porque no lo puedes dejar en la calle. Y entonces es un problema. Sin embargo, cuando este tipo de programas aparecen, pues para ti, como participante, es muy, muy fácil hacer lo correcto y hacer un hábito importante, ¿no? Bien, ¿cuáles han sido las problemáticas con las que se han encontrado a lo largo de ya casi 6-7 años para realizar este proyecto? ¿Con qué problemáticas han encontrado? ¿Con qué problemáticas han enfrentado? Bueno, pues hay de todas, ¿no? O sea, hay de todas. Primera, que la separación no fuera la correcta, esa es la número uno. Pero hay niveles, ¿no? Hay niveles de error. Por decir, tú puedes ir a cierto lugar y estar el material mojado. Bueno, nada más es cuestión de dejar que se seque. Es difícil, es más pesado, cuesta trabajo manipularlo, pero bueno, esperas que se seque. El problema es cuando tuviera aceite, ya no sirve. Si tienes ciertos solventes, el material ya no se puede utilizar. Y entonces tienes un problema porque ¿qué le dices al inmueble? Ellos creen que acopiaron bien y seguramente lo hicieron, pero en donde lo estuvieron dejando tal vez no cumplía con requerimientos básicos de estar en un ambiente propicio. Y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? También a veces sucede con los jefes. Es muy curioso porque hay algunos jefes en algunos inmuebles que no cambian. No sé si es porque son jefes, es genético, es ADN, no sé qué sea, ¿no? Entonces, ahí es un problema porque la razón del programa siempre fue y es que el buen juez por su casa empieza. Si el gobierno quiere que nosotros como ciudadanos separemos, cosa que es súper importante hacer, pues el ejemplo es muy importante porque el ejemplo arrastra. Entonces, todas estas personas que son jefes, que son coordinadores o que tienen personal a su mando, tienen que ser las primeras en hacerlo para poder generar este efecto dominó. A veces no pasa y eso retrasa los resultados. Otra cosa también que llegó a pasar también, pues es que no estaban de acuerdo con el precio de la permuta, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú das un kilo de papel, pues tú quieres que te den un kilo de papel y por supuesto que no es así.
recibes, claro, pero más o menos yo te puedo decir que serían como 10 kilos a uno. Entonces, mucha gente dice, pero ¿cómo? Si yo di así de papel y me dan así de papel. Sí, pero es que tu papel se tiene que tratar, tiene que volverse a hacer pulpa, se tiene que transportar, tiene que lavarse para volver a utilizarse. Y entonces todo eso cuesta y por eso no recibes tanto como quisiéramos, ¿no? Pero definitivamente es atractivo porque siempre recibes algo. Okay. Bueno, como usted mencionó que el papel o todos estos materiales que son reciclables merecen que sean tratados antes para que pues se puedan llevar a cabo sus procesos, ¿no? Para volver a reutilizarse. Estos procesos, bueno, son muchos. Bueno, a lo que me quiero referir es que si hay plantas, bueno, ¿cuántas plantas hay? Y si eso es importante, porque, por ejemplo, si se consume, bueno, si se colecta mucho papel y las plantas, yo qué sé, se saturan o sobresaturan, no lo sé, ¿qué alternativa puede haber para que no pase esto? Ay, Juan, pues mira, es un tema muy importante. Mira, sucede lo siguiente. Con respecto al papel, el gobierno no tiene plantas recicladoras. Lo que se hace es que se les da a recicladores o a empresas que hacen papel, ¿no? ¿Puedo dar nombre de una empresa o no puedo? Sí, puedo decir el nombre de una empresa que estaba reciclando el papel. Ok, Biopapel, que es la empresa mexicana recicladora de papel más grande de Latinoamérica, de México para abajo. Todo el papel lo convierte en papel, o sea, pero ellos, ese es su negocio. El gobierno no tiene negocio ahí. Lo que tiene el gobierno son dos plantas de selección. Y y qué bueno que me dices, Juan, porque mira, una planta de selección es un espacio muy amplio que tiene bandas, las que les llaman bandas sin fin, donde se van vaciando los residuos y personal que expone a veces hasta su vida, tiene que separar el material que puede ser con algún desecho infeccioso, que puede ser vidrio, que pueden ser navajas y que puede ser peligroso para su salud. Y en esas plantas también muchas veces hay mujeres y mujeres en edad reproductiva. Esa es otra razón importante por la que nosotros debemos de separar, porque tú no sabes el efecto positivo o el efecto negativo de que no lo hagas. Las plantas de separación son en la ciudad, son dos. Las dos están trabajando exageradamente, trabajan las 24 horas. Debemos de recordar que nuestra ciudad ya tiene varios años que no tiene ningún lugar, ningún tiradero, ningún centro para tirar la basura, que ahora estamos enviando nuestros residuos a tiraderos en el Estado de México. Y eso también es un problema. Y si nosotros pudiéramos, con la acción de cada uno, ahorrando, evitando tirar material que se puede utilizar o entregándolo separado, pues eso es una ventaja muy grande, porque el trabajo es mucho. Son casi 13,000 toneladas de residuos sólidos que genera la ciudad al día. Y yo los invito a que piensen, por ejemplo, en un bebé. En un bebé usa más o menos un promedio de 8,000 pañales durante el tiempo que tarda desde que nace, en promedio hasta que deja el pañal. Y los pañales tardan verdaderamente siglos en biodegradarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues tenemos que buscar que sean materiales amigables con el ambiente y que los dejen lo más pronto posible. Ok, bueno, el tiempo se nos está terminando, desafortunadamente, pero tengo dos preguntas. Este proyecto de las 4R, ¿hacia qué instancia va dirigido particularmente? Mira, se puede aplicar fácilmente en cualquier empresa que tiene su propio inmueble, o sea, que administra su propio inmueble. Pero no, nosotros empezamos... Perdón, ¿únicamente a empresas o no, puede ser...? Ahí voy. Pero nosotros empezamos y estamos trabajando con instituciones de gobierno. Muy bien. ¿No? Entonces, ahí es como se está trabajando, porque el gobierno, como decíamos, tiene que ser el ejemplo, ¿no? Ok, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes de escuelas secundarias técnicas respecto a este proyecto que se está llevando a cabo? ¿Qué mensaje le daría en cuestión de, pues, tener el hábito de separar la basura? Porque realmente, pues, pasa eso, sucede mucho en las escuelas. Es que para eso están los de intendencia, entonces empiezan a tirar la basura en las aulas y todo el salón así como
no me dejarán mentir, ¿verdad? Entonces, a ver, recoge la basura, ¿no? Pues es que para eso está el intendente. Entonces, ¿qué mensaje mandaría a los jóvenes de escuelas secundarias técnicas que nos están viendo? Bueno, la verdad es que, primero que nada, no se ve bien. O sea, no se ve bien a estar teniendo una actitud ignorante ante un hecho muy conocido. O sea, no se ve bien tener una actitud de no darle importancia a algo que afecta a todos, ¿no? Todos ya sufrimos en algún momento o de alguna manera, ya sufrimos los efectos de esta enorme contaminación. Entonces, por supuesto que te ves súper mal si no aprendes algo tan simple, que ya lo sabes porque ya te lo han explicado, porque lo has visto, eso se ve mal. Pero aparte de que se ve mal, la idea de poder hacer cosas con las que tú puedes beneficiar a alguien que tal vez ni conoces, es una idea atractiva. O sea, que tú puedas hacer que agua de ríos, de lagos, siga llegando a comunidades a las que tú no sabes ni dónde están. ¿Por qué? Porque tú estás rescatando papel, estás reciclando papel, porque no estás ensuciando de más el planeta. Todas esas ideas deben de emocionarte, porque es algo agradable, positivo y que va a generar en ti pues mucha satisfacción. Ok, bueno, hay que invitar a los jóvenes a que tomen conciencia de esta problemática, que es una problemática que nos afecta pues a todos, a adultos, mayores, jóvenes y niños, y a las demás generaciones futuras, ¿no? Entonces, ¿algún saludo que quieran mandar, Juan, Rodrigo? Pues yo solo a todos mis amigos, a Axel, a Alexander, a todos ellos y a mi familia en particular. Pues a mi familia principalmente, mamá, pero pues amigos también que me hayan ayudado y pues solo eso, aquí estoy y los quiero a todos. Ok, Katia, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto el haber compartido esta plática y compartirlo con maestros, directivos y alumnos. Esto fue Historias en Nuestra Voz. Es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, a cargo del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós.